Grupo Cero Televisión. El fútbol al tibá. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión, Grupo Cero. Dirige Don Mejor. Presentan los poetas del fútbol. Carlos Fernández. Hernán Kozak. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Europa, África, Asia y Oceanía. Únicamente. Nos acercamos al Mundial. Nos acercamos al Mundial. Quedan 8 días. Sí, señor. Para que empiece, ¿no? Para la ceremonia de inauguración. Hoy 6 de junio, miércoles, y el Mundial comienza el día 14. Sí. Debuta Rusia, es el único partido que se va a disputar la inauguración, y España debutará al día siguiente, el viernes 15 de junio, contra Portugal. Partidazo. La Portugal de Pepe y Cristiano Ronaldo. Por ese orden. Actuales campeones de Europa. Actuales campeones de Europa. Que nadie sitúa a Portugal como una de las candidatas, pero es que es el actual campeón de Europa. Es una de las candidatas. España, cuando ganó el Mundial en el 2010, venía de ser campeona de Europa en el 2008. Claro. Claro. Hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado con Portugal, que tiene muy buenos jugadores y luego cuenta entre una de sus figuras a Cristiano Ronaldo, que todos sabemos que es un auténtico crack. Claro, son 7 partidos para ser campeones del mundo. España perdió el primero con Suiza, en Sudáfrica, y ganó los otros 6 restantes. Con un solo gol, llegando a prórrogas, porque el Mundial tiene estas dificultades. Estamos viendo los partidos preparatorios, que ninguna selección está destacando por encima de otras. Alemania no ha conseguido ganar los 2 últimos amistosos, España empató con Suiza, Francia ganó claramente a Italia, que no se clasificó para el Mundial, pero solamente pudo ganar el 7º partido por un gol de diferencia. Uh-huh. Bueno, Inglaterra también tropieza, en fin. Con Francia hay unas declaraciones interesantes que hizo su delantero, Mbappé, ¿no? Cuando le habían ganado a Italia 3-1, hizo unas declaraciones que dijo: aún nos faltan pulir los detalles porque un mundial se decide por detalles. Sí. ¿No? Muy interesante el pensamiento, que van a cuidar los detalles. Me transmite buenas sensaciones, ¿no? Esas declaraciones. Y hay que empezar por el primer partido. El primer partido de los mundiales, siempre dicen los técnicos que es un partido decisivo, porque eso sirve para las posibilidades de clasificarse para la siguiente ronda, cuartos de final, donde ya hay cruces eliminatorios. Van a disputar todas las selecciones 3 partidos en sus grupos, España con Irán, con Marruecos y con Portugal. Bueno, y el primer y segundo de cada grupo se cruzarán después y veremos a qué rivales nos tocan en la siguiente fase, donde ya empieza a ser eliminatorio. Claro, es interesante porque usted ha dicho el primer partido es decisivo, ha dicho, pero no ha dicho que sea importante ganar o perder. No. ¿No? Es como si el primer partido te sitúa o no te sitúa en el Mundial. Porque, como hemos comentado antes, en Sudáfrica el primer partido España lo perdió, pero a partir de ahí no perdió ningún otro más. Perdió con Suiza por 1-0 haciendo un partidazo, teniendo muchas ocasiones, ¿no? Entonces, una cosa es cómo el primer partido contra Holanda en el Mundial de Brasil lo perdimos jugando mal y siendo goleados, y eso marcó el devenir del resto de los partidos. Bueno, parece que la selección española, según dicen los propios jugadores, ayer entrevistaron a Iniesta, al que han entregado la gran medalla al mérito deportivo, que había sido otorgada por el anterior gobierno y que entregó ayer en mano el actual presidente, ¿no? Y en la entrevista que realizaron con Iniesta, que él puso en valor que la distinción que le daba era de todo el equipo, de todo el grupo, si bien el gol que marcó en la final de Johannesburgo, todos sabemos que, bueno, tiene una importancia histórica, ¿no? Y dice que los jugadores llegan bien, que están haciendo una presión alta en los entrenamientos, parece que se plantea esa cuestión. Que la cuestión del 9 sí, 9 no, o qué 9 va a ser titular en España, que no es lo más importante, aunque se está discutiendo, y parece que en algunos partidos se está ensayando salir con 3 centrales y en otros partidos con una defensa de 4.
lo que parece innegociable es el centro del campo, con presión alta, según están ensayando en los entrenamientos. Bueno, ahí España tiene algo que decir en el dominio del balón, que no haya lesionados de aquí al Mundial, que Carvajal pueda recuperarse, aunque Lopetegui lleva dos meritorios, como son Vallejo, defensa central del Real Madrid, y Rodrigo, actual, hasta hace unos días jugador del Villarreal y actual fichaje del Atlético de Madrid, centrocampista. Claro, porque hasta 24 horas antes del Mundial se puede variar la inscripción de los jugadores. Por motivos de lesión se puede modificar hasta 24 horas antes del primer partido del Mundial. Y bueno, viajan los jugadores mañana jueves, creo, para Rusia, a instalarse y esperar esta última semana de preparación, aclimatación. Y bueno, esperemos que cesen los rumores durante el Mundial de traspasos de jugadores, que no es bueno para ninguna selección. Sí. Neymar en la selección brasileña ha dicho que por favor hasta después del Mundial no piensa hablar nada de su futuro deportivo en un club o en otro. Griezmann, de Atlético de Madrid, ha dicho que antes del Mundial quiere dejar claro para que los jugadores estén centrados verdaderamente en lo que es el Mundial, que es lo que más interesa a todos. Claro, está bien lo que dice, que la selección española está preparando diferentes sistemas de juego, ¿no? Y también creo que es interesante que España tiene un estilo de juego, ¿no? ¿Cómo juega España? ¿Qué lo define? La posesión del balón, ¿no? Cómo el grupo va jugando, ¿no?, con el balón, van distribuyéndolo, teniéndolo, y atacan y defienden con el balón, ¿no? Y yo creo que, como he dicho, esto es innegociable, es nuestro estilo, es lo que nos ha llevado a conseguir los diferentes campeonatos recientes, y yo creo que es por lo que va a apostar, ¿no?, esta selección, y es porque es un fútbol eficaz y es un fútbol que divierte. España es poética en la selección española jugando al fútbol. Construye las jugadas del gol abandonando los antiguos patadones de la selección española, abandonando la antigua furia de la selección española que durante muchos años no nos llevó absolutamente a ningún lugar. Desde que se empezó a cuidar el balón, desde que el centro del campo está privilegiado, desde que la técnica en el golpeo del balón dirige al fútbol español, el concepto de grupalidad, que un jugador puede faltar y otro compañero puede suplir perfectamente al compañero, esto que ya se inició con Luis Aragonés, que se continuó con Vicente del Bosque y ahora con Julen Lopetegui, hace que el fútbol de España pueda ser vistoso y sea muy eficaz, sea muy rentable. Dos Copas de Europa y un Mundial en los últimos 10 años, así lo dicen. El cerebro y el pulmón de la selección, Andrés Iniesta, Busquets, Coque, Silva, Isco, hay mucha calidad, ¿no? Claro, en el Mundial de Brasil la columna vertebral de España se había roto. Casillas, Puyol, Xavi, Villa, era una columna vertebral que ya estaba desapareciendo. Porque la columna vertebral en un equipo es fundamental. Pasa por el portero, defensa central, centro del campo y delantero centro. Y bueno, eso de alguna manera se ha modificado totalmente. Hay dos grandes defensas centrales en España actualmente, como son Piqué y Sergio Ramos. David De Gea parece que tiene un momento de cierta regularidad en su club, en Manchester United. El centro del campo con Silva, con Iniesta, con Isco, con Thiago, con Coque, parece que saben manejar el balón. Y adelante tenemos esas posibilidades de delanteros, tres delanteros diferentes. Claro. Que pueden abrir defensas. Claro, tres delanteros diferentes para según cómo vaya el partido, ¿no? Claro. Iago Aspas es más de jugador de banda y enlazar con el centro del campo, un jugador del estilo del centro del campo. El mayor goleador español de la Liga. El Zamora de la Liga Española, una gran temporada. Diego Costa, que es capaz de pelear, correr y presionar, ser el primer jugador que presiona a la defensa contraria, que mete la cabeza y la pierna donde sea necesario, ¿no? Y Rodrigo, que es un jugador con una gran eficacia de cara a puerta, un delantero más en punta, gran trabajador y que también sabe defender.
Y Rodrigo es un hombre de Lopetegui porque ya lo tuvo en la sub-21. Y además, de los tres, creo que es el que mejor entiende la combinación y el juego de la selección española. Creo que los otros dos, que son grandes jugadores, quizás sean aprovechados para momentos puntuales, ¿no? El 9, el dorsal 9, lo va a llevar Rodrigo. Lo va a llevar Rodrigo. Por ejemplo. Claro. Esto no significa que vaya a ser titular. No. Ni lo contrario. Pero el número 9 lo va a llevar Rodrigo. Y con David De Gea no hay polémica, entonces, ¿no? No hay si va a ser Pepe Reina, si va a ser David... No, el portero es David De Gea. Eso, ¿no? eso parece claro, ¿no? Pepe Reina vuelve otra vez a un Mundial, aunque él da por hecho que no va a ser titular posiblemente en ningún partido, pero es el jugador que hace, yo creo que es el jugador que más vestuario hace en la selección española. Uh-huh. Ayuda y colabora con sus compañeros, tiene una gran experiencia en diferentes equipos y en diferentes países, ya nos ha acompañado a la selección en diferentes mundiales, ¿no? Ya en el Mundial de Sudáfrica estuvo, en el Mundial de Brasil estuvo, en europeos, y todos los compañeros hablan muy bien de Pepe Reina. Parece que aglutina, que es un gran conversador en el vestuario y es un portavoz de alguna manera para el cuerpo técnico. Es que la figura del portero es muy importante en un equipo, ¿no? Fíjese cómo será importante que hay una ley no escrita, que es que si el portero titular se lesiona, cuando se recupera, vuelve a ser titular, aunque el portero que lo haya sustituido esté haciendo una gran actuación. Y eso, por ejemplo, ha sucedido ahora en Alemania. Andrés Neuer llevaba 8 o 9 meses lesionado. Ter Stegen ha hecho una campaña con el Barcelona espectacular, reconocido por toda Europa. Sin embargo, cuando Andrés Neuer ha estado en plenitud de facultades, ha ocupado la titularidad. Sí, volvió con Austria, jugó 60 minutos, me parece recordar, o gran parte del partido. Perdió Alemania contra Austria y, sin embargo, se habla que va a ser posiblemente el titular de la selección alemana, que ya lo fue en el anterior Mundial, que desempeñó un gran papel. Bueno, es un puesto de mucha responsabilidad el del portero. Los fallos los fallos de un delantero centro ante un penalti o un balón bajo palos siempre se lamentan, pero dejan más tocado a un equipo un fallo del portero que un fallo del delantero centro o un fallo en el centro del campo. Claro. Sí, es fundamental la figura del portero. La última final de la Champions es un claro ejemplo de esto. ¿Eh? Pudieron fallar los jugadores del Liverpool jugadas de gol, pero no pasan a la memoria histórica del fútbol como los fallos que se acontecen a nivel de la portería. Ya que habla de la última final de la Champions, hay un hombre que ha sido determinante en los últimos años en Europa que parece que ha abandonado su cargo. Sí, ha sido el cese, uno de los ceses más importantes de esta última semana, porque puso un dominio del deporte español en Europa y un hombre muy equilibrado, amable con la prensa, que ha conseguido con un club de fútbol lo que no había conseguido ninguno y que prácticamente de la noche a la mañana se ha despedido del Real Madrid. Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Sí, parece que la noticia ha causado sorpresa en el Madrid, ¿no? Que no se lo esperaban. No sé si ni siquiera si él se lo esperaba, porque él hace unos meses había dicho que dónde iba a estar mejor, que por supuesto que le gustaría continuar. Tenía contrato hasta el 2020. Claro. Ya se estaba hablando de la planificación de la próxima temporada. La liga del próximo año parecía ser el caballo de batalla del club, sí, después de haber acabado esta a 18 puntos del Barcelona. Pochettino, que era durante la temporada se mencionó como un posible sustituto de Zidane, hace 2 semanas renovó su contrato, es decir, no había noticias de que pudiera suceder que Zidane se marchara. Ya siendo jugador del Real Madrid, con un año más de contrato, abandonó la institución. Uh-huh. Y los motivos, alguna frase, al parecer el día anterior de comunicar a la prensa, a la institución, una conversación con Florentino Pérez, según dicen los medios de difusión, en la que no había acuerdos para cómo debía ser la renovación de la plantilla. Uh-huh. Y le dijo que bueno, que él hasta aquí, que Florentino se hiciera cargo del club y que contase con otro cuerpo técnico.
Sí, durante la temporada también hubo varios momentos donde Zidane tuvo como que levantar la voz para proteger a su plantilla, para defenderla. Quiero decir, había rumores de que el portero del Bilbao, Kepa, podía llegar a formar parte de esta temporada del Real Madrid, y Zidane tuvo que salir a la opinión pública y decir expresamente: no quiero ningún otro portero, con los que tengo estoy satisfecho. Que eso es extraño, eso suelen ser cosas de despacho, no suelen trascender, ¿no? No sé. Si se hace público es porque hay un desacuerdo y se quiere mostrar de manera pública el desacuerdo. Sí. Porque desacuerdos entre directivas, cuerpo técnico y jugadores hay a lo largo de la temporada, en todos los clubes, en todas las familias. Pero que se haga público es que hay algún interés en que eso sea social y que la opinión pública tome posturas por un lado o por el otro. Sí. Bueno, deseamos suerte a Zidane. El Real Madrid tendrá que empezar una nueva campaña con otra planificación diferente. De los que se han mencionado para venir al Real Madrid, Allegri no, Klopp no. Pochettino muy difícil porque no le dejan. Se está planteando si alguien de la casa, como podría ser Hierro, Michel, Guti, Laudrup. Mm. Bueno, seguro que el Real Madrid hace un gran fichaje y trae a un gran entrenador, y seguro que va a haber en la plantilla algunos cambios importantes, como habrá alguna incorporación nueva. Claro. Se suspendió un partido de fútbol Israel-Argentina, que estaba previsto para jugarse hoy, por motivos políticos, ¿no? ¿Qué cosa esto de mezclar el deporte y la política? Sí, todos ustedes conocen el conflicto que hay entre Israel y Líbano desde hace años, pero que se ha recrudecido últimamente, y el partido quería que se disputaran en Jerusalén. Uh-huh. Y bueno, se levantaron voces en contra de que el partido se disputara. La parte palestina, y fue un poquito, o sea, lo hicieron notar de manera evidente. Sí, ¿no? Sí. Y los jugadores se reunieron con los directivos, hablaron con la AFA, la Federación Argentina de Fútbol, y decidieron suspender el partido. El presidente de Israel habló con el presidente argentino para que recapacitara y jugara el partido, pero los jugadores, al parecer, y el cuerpo directivo consideran que no es lo más beneficioso para ellos, y que además en los aledaños del estadio podría traer algún tipo de complicaciones, y han preferido no ser parte de esta historia que nada tiene que ver con el deporte. No tiene que ver con el deporte. Justo, además, casualmente, en Argentina ahora hay un poco de conmoción con el caso del fiscal asesinado, Griezmann, ¿no? Que se ha visto que fue asesinado. Está relacionado un ataque terrorista que sufrió la AMIA en Buenos Aires. Entonces, hubiera sido más sencillo escoger otro país, ¿no? Para jugar ese amistoso. Además, esto no es bueno para la selección argentina, que tenía programado un partido preparatorio para el Mundial y no lo va a disputar. Es decir, no es que la selección argentina se vaya a beneficiar de algo, al contrario. Y además están buscando ahora rival porque Sampaoli tiene que seguir trabajando con sus jugadores. Igual que Lopetegui plantea diferentes cuestiones técnicas, el entrenador argentino también necesita partidos y ver cómo van respondiendo sus jugadores. Entonces, ahora están buscando rival. Se habla de Malta, ¿no? Claro. El fútbol es un paradigma cultural, ¿eh? Y se juega en todos los lugares del mundo, aunque no haya pelotas, aunque no haya porterías. Hay niños que corren detrás de un trapo que hacen con sus propias manos. Y con un solo juguete son capaces de entretener a 15 o 20 chavales sobre un pedregal, ¿no? Entonces, hay que cuidar a los jóvenes, hay que potenciar la cantera, ¿no? Y a ser posible no mezclar estas cuestiones que no le hacen bien a ningún político y terminan perjudicando el fútbol. Claro. Esperemos que en el Mundial de Rusia todo siga por los cauces deportivos, que gane la mejor selección y, bueno, Otro motivo, la actual presidenta de la Federación Española de Fútbol, Rubiales, suspendió un viaje que los directivos y familiares de directivos de la Federación Española de Fútbol ya tenían programado a Rusia
por un valor de 2 millones de euros. Hoteles sí. de lujo. Y el actual presidente le considera que es un gasto excesivo y ha suspendido el viaje, que se ha podido suspender. Con lo cual, bueno. Van a hacer el viaje. Lo que pasa es que lo van a hacer con más normalidad. Durante el Mundial y por un valor de 400.000 euros. Claro, no 2 millones de euros. Con más normalidad. ¿No? Aunque esta lucha entre directivos y jugadores, yo creo que ha existido siempre en el mundo del fútbol. Hay jugadores de la selección argentina del Mundial 86 que hablan de cómo los directivos iban en primera y en hoteles de lujo y ellos tenían otras condiciones, cuando en realidad los protagonistas son los jugadores, ¿no? Así es. Así es. Y Luis Rubiales fue jugador de fútbol. Sí. ¿No? También esta última semana se cumplieron 40 años del fallecimiento de Santiago Bernabéu, que modificó el fútbol del Real Madrid, uno que también, Santiago Bernabéu, que fue jugador merengue, después pasó por todos los cargos directivos hasta llegar a ser presidente, construyó un nuevo campo, trajo a la gran figura del fútbol del Real Madrid, que fue Alfredo Di Stéfano. Bueno, y dicen las biografías que dejó como legado un apartamentito en Santa Pola y una casa en Madrid y 1 millón de pesetas. Ese fue todo su patrimonio, pero el club creció el 1000% durante su trayectoria deportiva como directivo, más que como jugador. Y su apellido es inmortal, Bernabéu, y siempre estará asociado al Real Madrid. Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Entonces, bueno, ve que no todos los dirigentes se equivocan, no todos los futbolistas tienen razón. ¿No? Uh-huh. Aunque ustedes, la afición, tiene derecho a escribirnos a la dirección de nuestro correo electrónico si quiere comunicarse con nosotros. elfutbolaldivan@gmail.com. Muy bien, muy bien. Tenemos un nuevo campeón de la Copa de la Reina de fútbol femenino. El Fútbol Club Barcelona. Fútbol Club Barcelona, que se enfrentó al Atlético de Madrid. Vaya temporada han tenido estos dos equipos. Sí, señor. ¿No? Ganó el Barcelona en el último minuto de la prórroga. Yo estuve viendo por televisión el partido. Era impresionante cómo a los 80 minutos las jugadoras, que no pararon de correr durante todo el partido, realizando muy pocas faltas, ¿no?, estaban cansadísimas y aún corrieron 30 minutos más de la prórroga y lucharon hasta el final. Y bueno, yo creo que justamente el Barcelona fue campeón de la Copa de la Reina, que entregó el presidente Rubiales, porque la reina no acude a las finales de la Copa del Rey. El rey sí acude a las finales de la Copa del Rey, pero la reina no. Uh-huh. Bueno. Hay una competitividad muy sana entre ambos equipos que creo que en los próximos años nos va a seguir divirtiendo y emocionando, ¿no? Hubo unas declaraciones curiosas del entrenador del Atlético de Madrid cuando terminó el partido. Villacampa. Pero la pregunta no la pusieron, no sé cuál fue la pregunta, pero la respuesta fue: entre la Liga y la Copa del Rey, yo me quedo con la Liga. Entonces estaba ahí molesto, él quería haber ganado también la Copa del Rey, ¿no? Pero el Atlético de Madrid quería hacer doblete por primera vez en su historia, que no lo ha hecho nunca. Había ganado la Copa de la Reina hace 2 años al Barcelona y perdió las 2 últimas finales con el Barcelona, precisamente. ¿No? Que tiene 6 títulos de la Copa de la Reina. Y venía de ganar 2 ligas seguidas el Atleti. Y ha ganado las 2 últimas ligas. Entonces están los dos equipos, están ahí, una vez gana uno, una vez gana otro. Que hace 3 años el que había ganado la Liga había sido el Barcelona. Uh-huh. Entonces se están repartiendo los títulos, son canteras que se están cuidando mucho, tanto el FC Barcelona como el Atlético de Madrid están realizando una gran labor con el fútbol femenino. Interesante, los campeones de la Copa del Rey juvenil, de los chicos, ganan más dinero. Los campeones de la Copa del Rey juvenil ganan más dinero que las campeonas de la Copa de la Reina de fútbol profesional española. Interesante, ¿no? Es decir, bueno, en unos años, porque cada vez la presencia en los estadios es mayor, las audiencias televisivas cada vez son mayores, el fútbol se empieza a profesionalizar a nivel de fútbol femenino. En unos años ya verán cómo se van a pagar grandes fichajes y los promotores van a poner más dinero para esa potenciación del fútbol femenino.
Espero que las mujeres no se venguen de este maltrato a la que se les está sometiendo el mundo del fútbol, ¿no? Porque que los juveniles ganen más que las chicas que han sido campeonas de primera división es una barbaridad. Es una barbaridad. Sí. Y además no tiene un motivo, ¿no? ¿Por qué? Es así. Es así. Es así. No hay motivo. No hay motivo, aunque vemos las noticias diarias que el otro día pagaban menos dinero a unas mujeres en una empresa porque decía el dueño de la empresa que tenían ese derecho, tenían los trabajadores. ¿No? Entonces, bueno, le contestó un periodista con mucha inteligencia que había palabras que no tenían masculino y femenino, como por ejemplo, sinvergüenza. No la hay. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en televisión Grupo C. Si quieren escribirnos, lo pueden hacer a elfutbolaldiván@gmail.com. Y para resaltar estos temas que estamos trabajando, le hemos pedido consejo a Don Mejor. Y Don Mejor nos ha dicho, para la selección española de fútbol, para Zinedine Zidane, para el fútbol femenino, para todos los directivos y para nosotros también: abrigue la esperanza de poder y podrá. ¡Vamos! Abrigue la esperanza de poder y podrá. El fútbol al diván. Por favor. Un programa de televisión. Un programa deportivo, cultural, que se juega en televisión Grupo Cero. Si nos quieren escribir, lo pueden hacer a elfutbolaldiván@gmail.com. Muy bien. Favoritas y candidatas. ¿Cuál es la diferencia entre favorita y candidata para el Mundial? Bueno, candidatas son todas. Porque participan. Claro. Participan todas las selecciones. Todas sí han ganado el derecho a participar en un Mundial, que no todas las selecciones del mundo participan en el Mundial. Y todas han ganado el derecho a pensar que pueden ganar, ¿no? Sí, uh-huh. Así es. Y a mí me gusta mucho el fútbol que hace Bélgica, por uh-huh. ejemplo. Esa sería una de sus favoritas. Esa es una de las serias candidatas. Uh-huh. Las favoritas son las de siempre, generalmente las que han ganado algún Mundial. Por historia. Claro, Brasil, uh-huh. Argentina, Alemania, Francia, España, uh-huh. las que han ganado alguna vez algún Mundial siempre suelen ser las que se catalogan como favoritas. Pero hay grandes selecciones, como es la de Bélgica. Vamos a ver. Y después el fútbol africano en algún momento nos va a dar alguna sorpresa, no solamente llegando hasta semifinales, que ya lo hicieron, sino pudiendo llegar a alguna final. Sí, me acuerdo de la Italia en Italia 90, Camerún. Claro, por ejemplo. Con Roger Milla. Por ejemplo. ¿No? Que fue una sorpresa. Y además esos equipos son muy... Da gusto verlos porque son muy atrevidos, ¿no? Les gusta mucho jugar. Y van al ataque. Son muy atrevidos. Ese es el... ¿no? Sería, me parece, la palabra que los mejor define. Y además, sus jugadores, la mayoría... está jugando en las ligas europeas. Es decir, que tienen una experiencia que antes no tenían. Claro. ¿No? Entonces son jugadores muy fuertes, cada vez más técnicos y muy alegres. Pues... La selección rusa, a pesar de que juega en su país, es una de las candidatas, pero no aparece como una de las favoritas, sobre todo en las casas de apuestas. Claro. Y a la selección anfitriona siempre hay que tenerlo en cuenta porque el público... es el jugador número 12. Juega. Pasó en Corea, ¿no? Que en la selección coreana, ¿a quién iba a imaginarse, ¿no? que tuviera esa trayectoria que tuvo? Pero el público es importante para el estado anímico del jugador, ¿no? Eso es que es el número 12, que le da un plus a los jugadores. Aunque también puede pasar lo contrario, que suele haber una mayor presión, pero en el caso de los mundiales suele ser más productivo, ¿no? Juegan en casa, se encuentran... Los medios de difusión arropan generalmente a la selección del país. Sí. Bueno, vamos a ver qué nos depara. Se va a inaugurar el VAR, el sí. videoarbitraje, para aquellas situaciones concretas de posibles fuera de juego o gol o tarjetas rojas. Esperemos que lo utilicen en momentos muy puntuales y que no se pare el partido cada dos por tres.
Además, ya con la utilización del VAR, por ejemplo, en el fútbol italiano ha habido discrepancias, ¿no? El árbitro va al videoarbitraje, ve la jugada ralentizada varias veces, emite un fallo definitivo y el 50% está de acuerdo y el 50% está en desacuerdo. O sea, que eso va a pasar siempre, ¿no? Vamos a ver si es válido para jugadas concretas, como si el balón entró o no entró claramente. Como se utiliza el ojo de halcón para el tenis, por ejemplo. Si la bola entró o no entró, eso sí nos parece importante. Y bueno, alguna jugada conflictiva que pueda echar alguna luz, porque el árbitro no puede tener una visión panorámica de 360 grados. Pero bueno, vamos a ver. Pero por lo menos comenzar, ¿no? Y ver y ir puliéndolo mientras se va haciendo. Así es. Y el año que viene entra en la Liga Española. Entonces vamos a ir aprendiendo ese sistema, ¿no? Y a ver en qué nos ayuda, en qué no nos ayuda, dónde se puede mejorar, dónde, ¿no? Pero claro, hay que comenzar. Tengo un poema. Bueno, ¿sí? Adelante. Del libro Poemas y cartas a mi amante loca, joven poeta psicoanalista, de Miguel Óscar Menasa, que lo pueden comprar en la Feria del Libro. Estamos en la caseta 358. Caseta 358 de la Feria del Libro. Esta es la última semana. El domingo que viene ya termina la feria. Así que si aún no ha ido, dese prisa. Y si ha ido, vuelva a ir. Que algo puede haber nuevo. Feria del Libro de Madrid. De Madrid. En el Retiro. En el Retiro. Caseta 358. Editorial Grupo Cero. Te extraño y te lo digo así, sin sentimientos vanos. Te extraño y te lo digo así, sin sentimientos vanos, sin dudas, sin ningún incendio fulgurante en mi boca, sin rencores, sin ilusiones pensadas para el futuro. Solo te extraño desde tu carne grabada en mi mirada. Cuerpo, alelí delicado y sangrante sobre mis ojos, desesperada tierra arrojada sin piedad al abismo. Extraño las tortuosas cadenas encarnadas en besos, ruidos de tu boca en torbellinos sobre mi locura. No llamo los recuerdos para llamar sonidos de tu voz. Llamo por tu garganta cegada por la hoz del silencio. Hueco imperturbable entre nosotros cuando era el amor. Extraño trozos de palabras, trozos arrancados de piel, leves jirones de antiguos y amados descuartizamientos. Tu boca en la montaña, mi corazón saltando en el vacío. El fútbol al diván, un programa deportivo cultural que se juega en Televisión Grupo Cero. ¿Alguna cosa más, Hernán? Nada, todo bien, nos vemos la semana que viene. Y ya estaremos en la previa. En la previa del Mundial. Muy bien. ¡Chao a todos! El fútbol al diván.